Buenas noches, Frida, Chato. Buenas noches, Frida, Chato. Ya. Hola, buenas noches. Y es que no acaba de conectar. Flores de Tijuana. Oiga, ¿cómo están Cañas? ¿Qué ha habido de novedades? Pues parece que sigue estable, va mejorando, pero todavía sigue allí en la terapia intensiva. Sí. Hasta okay. Donde sé, lo que sé es que bueno, Lorena. Ahí estamos pendientes. Sí. Sí. Ok, porque en el chat de los magdalenos no han puesto últimamente. Sí, nada. Bueno, ahí. Sí, estábamos recibiendo las llamadas del doctor Ruiz que pasaba, ¿no? Con su hija, pero pues ahorita estamos ahí viendo que, bueno, según sí, yo estaba viendo hace rato que sí decían que estaba estable. Esperemos. Ajá, sí, porque Arcia es el que pone algo, cosas, esperamos que esté, que sea favorable todo. Uh-huh. Bueno, un abrazo desde acá, aquí estamos pendientes. Sí, ya estamos nosotros aquí, también ya. Okay. Listos. Pero todavía qué. No se conecta nadie casi. No, Chato. Ya somos tres, ya somos multitud. Ya no con el chat tenemos para hacer multitud. Ok, bueno, aquí estamos. No lo escuchamos, doctor Ruiz. Ya, ahí están apareciendo. Sí, ya. ¿Ya ves? Bueno. Ok, bueno, ahí estamos. Me desconecto del sonido por un rato. Okay. No, pues aquí vamos recibiendo lo que se van metiendo. Ana Cristina, veo que está conectando audio. Ernesto Dávila, sí, yo sé que hay muchos que pues ahorita están desde el celular porque están en la consulta o en el traslado. Pero bueno, de hecho pensamos, ya habíamos comentado con el doctor Luis Martínez que la vamos a hacer muy ágil, o sea, menos de una hora de preferencia para que pues realmente no sea pesado estar conectándonos y conectándonos, ¿no? Está muy, muy puntual lo que se va a decir. De hecho, preparamos una presentación para ser puntuales y ya dejar las tareas para pues empezar a trabajar, porque prácticamente tenemos hasta marzo, o sea, realmente, aunque parece que tenemos todo el año, pero no es así. Entonces aquí se trata de que se vayan escogiendo los capítulos, las especialidades, bueno, las subespecialidades, y que ya cada quien ya vaya trabajando con el líder de ese capítulo, y de esa manera le podamos avanzar. Ana Cristina, ya te salió Barbie Bigote. ¿Cómo estás? Lo escuchamos. Bienvenido, doctor Herrera. Buenas noches. Gracias, doctora Frida. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que ya están. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Ya cambiaste de Cristi a Alberto? Ya corrigí ese nombre. Pero... No, qué bien. Qué milagro que te dejas ver. Sí. No, las otras estaba complicado el horario y me agarraba en el tráfico. Muchas los venía escuchando en el audio, nada más ahí, pues no podían participar tanto. Sí, me imagino, sí, de repente. La chamba sigue, entonces, y lo peor es que, pues, el semáforo eso sigue, sigue subiendo de color y la gente sigue fuera como si nada.
Nosotros en el hospital no paramos, o sea, siguen llegando y llegando y llegando como si estuviéramos en verano. Médica Sur, ¿está lleno también o no? Sí, ya está llena la parte del área COVID y de lo y de terapia, y los de terapia que no son COVID también, entonces los que tienen infarto, los que tuvieron isquemias vasculares, está un show, entonces están viendo cómo conseguir más ventiladores y más cosas, pero sí está complicado. Sí. Y esa semana se aumentó muchísimo más. Mucho, 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 mucho. Sí, mi anestesiólogo es el encargado de inhaloterapia y todo ahí, y están con la buscando dónde conseguir nuevos ventiladores, todo para ambientar áreas. Se ve que va a venir más gente. Sí, sí, sí. De hecho, están buscándole ya por todos lados, están expandiendo. Y lo que no se había visto en la otra, pues ahorita sí ya, lo que no se había llenado se está llenando. Sí, exactamente. Y ahorita están queriendo aumentar todos los pacientes graves a los convenios de los hospitales privados, ¿no? Uh-huh. Además. Bueno, nosotros no. No, pero la nueva orden. No lo escuchamos, doctor Ruiz. Sí, la nueva orden, sí. No lo escuchamos, doctor Ruiz. Veo que habla, pero no. No. No, no lo escuchamos. O suban el volumen. O a ver qué, porque se ve que habla, pero no. Ah. Hola, Rebe. Ya con apoyo técnico funciona. Sí, no, ya todo funciona. Hola, buenas noches. Hola, Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Moni. Doctora Mónica. Hola. Buenas noches. Al que seguimos sin escuchar es al doctor Ruiz. ¿No lo escuchan? No, no lo escuchamos. Ver, ahorita lo reviso. Pero... Nos hizo la ley del hielo. Le están haciendo un complot. La culpa tiene Benjamín. ¿Yo qué? Estás haciendo ahí complot. ¿Por qué? Al doctor Ruiz, no lo dejas hablar. ¿A quién? Al doctor Ruiz Martínez. Doctor Ruiz, lo tienes bloqueado. Lo tienes bloqueado. ¿Yo no conecto su micrófono o qué? Tú no lo dejas hablar. ¿Sí? Ahora sí ya. Que no conecto. Pueden tomar fotito ahorita que estamos juntos, ¿eh? Ya he escuchado. Después ya no, porque ya estamos así. Sí. No, antes de que se conecte fría, ¿sí, no? Ah, Carlitos y sus travesuras. Dice que con todo respeto, ¿no? Ah, sí, con todo respeto y ahí va el ramalazo. Pero con todo respeto. Así, eso sí, muy respetuoso el maestro siempre. Así es, sí. Gracias. ¿Ya se oye? Sí. ¿Sí? Sí. Ya lo dejó Benjamín. Ahora no te ves, pero sí. Así es. Gracias, Benji. Gracias, Rebeca. Sí. Gracias, Rebeca. Saludos. No sé qué tienes aquella computadora, entonces ya me cambié de, a ver, ¿me de aparato? Escucha el audio. ¿Me escuchan? ¿Rebe? ¿Escuchan a Rebeca? Okay, ahorita lo sí, escuchamos a Rebeca.
Yo creo que era el volumen, ¿no? Yo creo que estaba. Sí, yo creo. Doctor Ruiz, buenas noches. Bueno, Antonio Ruiz. Sí. ¿Cómo está? No lo escuchamos, tiene el micrófono apagado. Ahí, ¿ahora sí me oyen? Ya, ya. Sí. Buenas noches. Fuerte. A todos. Buenas noches. Buenas noches, Toño. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Espera que es computadora. Voy a necesitar aquí. Muy bien. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, aquí. ¿Está listo? Listo. Presente. Otra prueba de audio, por favor, ¿ya me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, todos te vimos, sí. Genial, gracias. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Aleida? Aleida, para quien no la conocen, es la jefe de medicina interna. Ah, muy bien. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Va a apoyar con el capítulo de medicina interna y ortopedia. Ok, perfecto. El doctor Leopoldo Herrera, también se los presentamos, es el jefe de neurocirugía. Y bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, hola. Saludos. Buenas noches, bienvenido. El doctor Antonio Ruiz Becerra, también ya viejo. Ya conocido. Pero. Muy conocido. Hace 10 años que se jubiló y ahí vamos. Qué rápido. Ya 11 toca yo. Ya 11. Sí. Perdón. No se quite la edad. Sí. No, ya, mira. Ya no podemos ocultarla porque éramos. Sí, ¿verdad? Así es. Ya va a completar otro periodo vacacional extra. Sí, bueno, así es. O ya les tocan periodos. Se tocan periodos completos, sí. Sí. Eso sí. Qué bien. Entonces ustedes nos dicen, ¿a qué hora comenzamos? Gonzalo Tapia, ya te vi, qué bueno que está, que te estás uniendo a nosotros. Eso es bueno. Además, no habíamos incluido una, yo creo que a ti te vamos a dejar lo de extremidad severamente lesionada, ya que tienes, pues, por lo que he visto, mucha experiencia, y eso no lo habíamos incluido. Pues usted nos dice, doctor Ruiz. Pues yo creo que ya son 8:04. Ok. ¿O esperamos otros 5 minutos más o qué? ¿Ya? El que se vaya uniendo ahí ya se integre. Sí, que se vayan integrando. Sí. Uh-huh. Bueno. Sí, en respeto a los que llegaron temprano. Ajá. 25. Doctora Alicia, ¿cómo estás? Ya despertó Martín Tejeda. Mira, ya puso ahí la foto para la asistencia. Vaya asistencia. ¿No? No. No, todo es que era grabado, entonces, ¿sí, verdad? Sí. Entonces ya se perdieron de algo. Bueno, ya se pondrán al tanto. Bueno, buenas noches. Esta es la primera sesión del capítulo del libro de los 40 años de Magdalena Las Salinas. En esta sesión vamos a tocar algunos tópicos. Se trata de que nos veamos de forma rápida. Pretendemos que estas sesiones no duren más allá de 40 minutos para que no sea tan pesado estarnos conectando, que un webinar, que luego el de la sesión, que que el otro, para que no tengamos mayor problema. Rebe, ¿puedo compartir la pantalla, porfa? Sí, doctora, ya tiene activado. Ah, muchas gracias. Ok. Bien. Bueno, entonces en esta primera sesión del libro de los 40 años de Magdalena vamos a ver
toma de acuerdos, presentación de autores temático y búsqueda bibliográfica en línea. Vamos a ver algunos de estos temas. Y vamos a empezar primero, aquí se trata de que participemos todos. Sabemos que el título del libro pues nos ha creado gran controversia. Entonces, nosotros vamos a presentar algunos, podemos ir participando en el camino, y pues uno de estos sería experiencia de 40 años en Magdalena, ese es uno, aniversario 40 de Magdalena de las Salinas, traumatología y ortopedia en Magdalena de las Salinas, prontuario de ortopedia y traumatología, 40 años en Magdalena de las Salinas, y anuario de ortopedia y traumatología, 40 años en Magdalena de las Salinas. ¿Se aceptan sugerencias? Se abre el micrófono a todos. Voto por el tercero. Uno, dos, traumatología y ortopedia en Magdalena de las Salinas. Y yo también voto por el tercero. Tercero. También el tercero. El tercero también. Yo igual. También el tercero. ¿Ok? Pueden proponer también otros si no les gusta. Nada más que el tercero está bien, pero no significa nada con relación a la aniversario. Entonces yo pensaría que es más fácil o el prontuario o el anuario, que es cuando se menciona que realmente, ¿por qué está haciendo el libro? Bueno, es lo que piensan, no sé ustedes. O podría agregarse en traumatología y ortopedia en Magdalena de las Salinas, experiencia 40 años. A 40 años de su fundación podría ser, porque, por ejemplo, pones experiencia de 40 años en Magdalena, pues tendríamos que poner cuáles son los cambios que ha habido desde que se comenzó a hacer lo de Magdalena a lo que se hace actualmente. Ahora, aniversario 40, pues también no tendría mucho sentido. Estamos celebrando un aniversario, pero en realidad lo que estamos haciendo es un libro de traumatología y ortopedia por autores de Magdalena de las Salinas en su 40 aniversario. Muy bien, entonces traumatología y ortopedia de Magdalena de las Salinas, experiencia a 40 años de su fundación. No tiene experiencia. Bueno, eso es lo que yo sugiero, ¿no? Pero experiencia. Sin experiencia, exactamente. Sin experiencia. A 40 años, a 40 de, su años de su fundación. A 40 años de su fundación, nada más. Entonces, ¿le quitamos experiencia? Sí. A 40 años. A 40 años de su fundación. Exactamente. Ok. Bueno, ahorita tentativamente es el que se queda. Si alguien tiene alguna sugerencia, nosotros habíamos pensado, también por eso pusimos prontuario, porque pues se trata de que sea un libro breve, ¿no? Entonces, también un prontuario nos habla de una explicación breve y concisa de un padecimiento, tampoco, porque si nos iríamos como por 3-4 tomos. Entonces, pero yo creo que suena bastante bien traumatología ortopedia en Magdalena de las Salinas, a 40 años de su fundación. Entonces, ahorita tentativamente, esto no es definitivo, pero ya para que vayamos teniendo como que una idea. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Bien. Los objetivos, les decía, de este libro es un tratado breve, concreto y sustancial de la experiencia clínica, bibliográfica y personal de los egresados de Magdalena de las Salinas, digamos puros egresados. Transmitir la experiencia de los magdalenos dentro y fuera, obviamente nacional e internacional, ¿no? O sea, magdalenos dentro de la Ciudad de México, fuera de Magdalena de las Salinas, y también tanto experiencia nacional e internacional. Tenemos hermanos extranjeros que pues también van a compartir con nosotros. Entonces realmente es creo que la experiencia que se tiene tanto dentro del hospital como fuera del hospital, yo creo que es bastante vasta. Y es parte del objetivo que transmitamos. De hecho, se va a comentar más adelante que también los que tengan casuística, pues será muy interesante que se pongan, ¿no? Porque no es mi experiencia de un caso, ¿no? Sino la experiencia de, pues, miles y miles de casos o de cientos de casos que difícilmente
autores de otros artículos, obviamente lo tienen. La estructura del texto, cada capítulo deberá tener extensión en consideración del autor. No estamos poniendo una situación que sea limitativa, pero sí es importante que no lo hagamos muy extenso. Tiene que llevar un mapa conceptual para que rápidamente uno pueda darse una idea rápida de del padecimiento que estamos viendo. Una prosa explicativa del tema con bibliografía personal de los autores también y las estadísticas que les comentaba. Y bueno, ya lo verán ahorita con la presentación del doctor Ruiz Martínez. La bibliografía que incluya mínimo una guía de práctica clínica, si es necesario un metaanálisis o los que sean necesarios, pero si nosotros llevamos este control o este porcentaje de 20% bibliografía clásica, 40-60% de bibliografía vigente y 20% de lo que sería una bibliografía actual. Pero sí es importante que pues nosotros autocacaraquemos pues la bibliografía que tenemos, ¿no? O sea, eso le va a dar muchísimo más peso y pues que también los que lean sepan de lo que se está escribiendo en Magdalena de las Salinas. Y de los criterios de LAPA, pues la del doctor Ruiz Martínez les va a hacer una presentación sobre cómo es que se va a diseñar, cómo se va a escribir, y de esa forma vamos a poder presentar los avances, y pues ya al final, ya la corrección de estilo, bueno, ya será por parte de los que les toca hacer ese trabajo, pero por lo pronto nosotros tenemos que seguir un lineamiento para que estemos todos como en el mismo canal. ¿Va, doctor? ¿Ruiz? Sí. Doctora Maru, bienvenida. Doctora Hola, Maru. Buenas noches. Sí, buenas bienvenida. Noches. Gracias. Y es la jefa de imaginología. De rayos X, y ella nos va a hablar, bueno, va a ayudarnos en el capítulo de imaginología. Esto que voy a presentarles son las recomendaciones de la Asociación de Psicología y las consideraciones de psicología de Estados Unidos, que son de lo que más se ha dado. Y esta es la carátula del libro, es un librito de aproximadamente 45 páginas, donde están las normas para la publicación de diferentes textos, artículos y textos que se quieran poner. Sí, es la Asociación Americana de Psicología, cuyo uso se ha extendido a ciencias sociales, a humanidades, a ciencias administrativas e incluso también a ciencias de la salud. Esta es la séptima edición y está publicado en el año 2019 y está centrada en cuatro aspectos. En el formato general de los trabajos, cómo se deben presentar las tablas, las figuras y los mecanismos de citación. Están copiados de este texto, el cual les voy a hacer llegar mañana, ya lo van a tener en su correo. El formato del documento que les vamos a presentar y que les vamos a pedir es que sea tamaño carta, es decir, papel de 27 por 21 centímetros. Y es muy amigable esta publicación, ya que no es necesario que cambien el formato que tienen ustedes en su computadora. Si es Times New Roman, es de 12 puntos. ¿Sí? Si sería Calibri, sería 11 puntos. O Arial, 11 puntos. El espaciado se utilizará interlineado de un doble espacio, sin espacios entre párrafos, alineación a la izquierda sin justificar para no hacerlo que sea difícil de encontrar la línea que sigue. En la primera línea de cada párrafo se podrían hacer las referencias. Entonces,
quedaría así la, a su mano derecha tienen la presentación de la página, margen de 2.5 centímetros por cada lado y un la presentación en el centro. Entonces, esto es la numeración de las páginas en el extremo superior derecho en números arábigos. Los órdenes de elementos del trabajo sería la página de presentación, donde van a llevar los, el título de lo que se va a presentar, por ejemplo, traumatismo de tórax, traumatismo de abdomen, fracturas de fémur, fracturas de, en fin. En este caso no hay resumen, no hay resumen porque no es, no es un trabajo de publicación. Y ya viene propiamente el cuerpo del texto. Dentro de la referencia que necesitamos nosotros o lo que queremos es que sea un libro para dos o tres niveles, dependiendo de lo que ustedes quieran. El primer nivel de atención que queremos es que sea rápido la lectura de este libro y que sería a través de presentar cuadros que sean extractados exactamente de lo que queremos. Muy simple, muy rápido. Entonces, el primer cuadro sería la definición de lo que estamos presentando. Por ejemplo, pseudoartrosis. El primer cuadro sería la definición de pseudoartrosis o de otros temas que se tenga, de otras sinonimias, como sería no unión o falsa articulación o como se le quiera llamar. Segundo cuadro, ¿cómo se define la pseudoartrosis? Pseudoartrosis es la falta de consolidación a tanto tiempo, dependiendo de la bibliografía que tenga. Cuadro clínico o sintomatología. Luego, la clasificación de la pseudoartrosis, la que quieran o lo que se vaya a utilizar o la que estén utilizando en la actualidad. Después, el método de diagnóstico, los que se puedan tener, y al final de ese cuadro, el estándar de oro de diagnóstico de esto. Por ejemplo, en el caso de las lumbalgias, pues sí, es el API lateral de columna lumbar, parado, sin zapatos, ¿qué seguiría? Placas dinámicas o oblicuas. Y finalmente, si se quiere llegar hasta el fondo de la, del diagnóstico, entonces resonancia magnética o tomografía, resonancia magnética con medio de contraste, ¿cuál es el estándar de oro en un momento dado? Los tratamientos y finalmente el pronóstico o qué, qué cosas tiene esto, ¿no? Eso sería para dar una, un prontuario y que como queremos que nos manden a los pacientes en un momento dado, puede ser una situación de referencia y contrarreferencia de qué, para lo que pueda servir este texto. Entonces, nos puede servir porque en ocasiones, por ejemplo, en traumatismos de cara, un traumatismo facial, pues hay gente que no sabe ni qué solicitar. Entonces le vamos a pedir a que nos ayude con este capítulo, pues que nos diga cuáles son, cuando menos, las placas útiles y necesarias para una referencia. ¿Cuáles serían las otras placas alternativas que en un momento dado nos, nos sirviera para estudiar esto, ¿no? Esa es la, la consideración. Regresando a lo, al, al trabajo, ¿cuáles son, cómo se aplicar las notas al pie, de, a pie de página, los formatos de las tablas, las figuras que se hagan y el anexo, los anexos de esto? ¿Cómo vamos a entregar el texto? Lo podemos entregar en la prosa, es decir, el desarrollo del tema propiamente dicho, e incrustarle las tablas o las figuras que queramos en el espacio donde queremos que vayan.
O bien se puede entregar las tablas en un anexo, numerando la tabla número uno, que dónde va y dónde nos gustaría que lo integrara el editor. Entonces, esta sería la consideración. Las figuras, lo mismo, la regulación esta viene cómo se deben presentar las imágenes en JPG, las tres presentaciones que se tienen y qué hay que hacer. Y finalmente los anexos que se tengan que entregar. Todo esto, les repito, se va a entregar en la presentación. Entonces, una de las cosas que hemos comentado en Petit Comité es los cuadros guías que nos deben servir para mucho la consideración de esto, ¿no? Ya entonces en el cuerpo de del capítulo, las explicaciones, definiciones de cada concepto. Muy dado en la actualidad es que si se pone un párrafo o un pequeño resumen, los autores americanos están poniendo una frase o una oración, alguna cosa así, y le ponen inmediatamente la bibliografía. Por eso los artículos de libros de ellos nos salen con bibliografías de 100, 150 notas bibliográficas. Las figuras y esquemas explicativos, las que gusten, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Para terminar el capítulo, vamos a utilizar la preferencia de los autores, la preferencia del autor o la preferencia de los servicios. Y finalmente, donde se podría dar toda la experiencia en realidad, es en las recomendaciones de las técnicas, los tips que nos daría cada uno de los autores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación más importante de esto? Pues las recomendaciones que ustedes puedan dar. De hecho, hay un programa para saber qué cantidad de una publicación se plagia. Quisiéramos, para finalizar el capítulo, un caso clínico típico ilustrado. ¿Sí? Este caso típico sería lo que nos serviría inclusive para exámenes en el consejo o alguna otra cosa. De esto, pues, el caso clínico típico, por ejemplo, de un tumor, en dónde está, qué edad tiene el paciente y no buscar cosas que sea lo más raro que tengamos. ¿Sí? El caso clínico que sea lo típico que tenemos. Y la bibliografía. La bibliografía que tiene que nos da las recomendaciones que nos da, vienen los tres tipos de bibliografía. La bibliografía de Toronto, como la conocemos habitualmente, primero los autores, después el nombre del artículo, ¿cómo se llama? Capítulos y hasta el final las páginas. También se puede utilizar el otro formato, donde en un momento dado lo primero que tenemos es el nombre del artículo, seguido del autor y finalmente revista y los datos de ¿cómo se llama? De la temporalidad. Aquí en esta bibliografía viene cómo se toma una bibliografía de revista, cómo se saca una bibliografía de un periódico, de una revista de pasatiempo, cómo hacer una bibliografía de mapa, cómo hacer una bibliografía inclusive de la Biblia en un momento dado, ¿sí? Bueno, los coordinadores del libro, esto ya te toca a ti, Frida. No, sígale, doctor, está perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, los coordinadores generales
somos la doctora Frida Medina, su servidor, el Chato Ruiz, el doctor Gustavo Casas, que es el director de trauma, y el doctor Henry Quintela, que es el director de ortopedia. Después ya vienen los coordinadores por cada una de las especialidades, de las subespecialidades o de las clínicas. Proponemos a Edgar Márquez García, que es el jefe de columna de trauma, el doctor Nieto Lucio, que es de cadera y pelvis de trauma, el doctor Rivera Villa de ortopedia y el doctor Henry Quintela de ortopedia para coordinar lo que sería artroscopía y algunas articulaciones. Hasta aquí llegué yo, Frida. Ya no tengo más. Okay, sí, bueno. ¿Te quedaste con la...? Sí. Si puedo compartir la pantalla, por fin. Gracias. Va. Bueno. A ver, entonces, listo. Bueno, ya hablo de los coordinadores. Y bueno, tenemos el comité editorial propuesto. Entonces, estos son los miembros del comité editorial a quienes pretendemos que, independientemente de que sean o no sean autores o coautores de un capítulo, pues realmente les queremos someter a su consideración los escritos, ¿no? Para que los capítulos, para que de esta forma pues tenga mayor validez y que pues cualquier situación que se nos vaya o que se someta a discusión, ¿no? O sea, una discusión sana para que no tengamos pues ningún contratiempo, que es lo que deseamos realmente. Entonces tenemos a lo que todos ustedes conocen. Si ustedes también proponen algún médico de comité editorial, pues también lo podemos agregar en este momento como lo hicimos hace rato, ¿no? Entonces está el doctor Felipe Gómez García, Eder Mérida Herrera, aunque los dos son cardiólogos, pero yo creo que los dos tienen mucho peso como para poder vertir sus conocimientos y aportar bastante. El doctor Alejandro Reyes Sánchez, el doctor Rafael Rodríguez Cabrera, doctor Jorge Viña Valencia, doctor Guillermo Redondo Aquino, doctor Arturo Reséndiz Hernández, doctor Salvador Beltrán Herrera, doctor Sergio Anaya Vallejo, doctor Fernando Padilla Becerra, doctor Fernando Ruiz Martínez, doctor Romeo Tecuat, doctor Enrique Espinoza Urrutia, doctor Eduardo Carreo Rico, doctor Daniel Luna Pizarro, doctora Sofía Martínez Ibarra, doctor Diego Job Velázquez, doctor José Guadalupe Durazo Rentería y el doctor Cristian Eric Fuentes Gutiérrez, o sea, el doctor Cristian Fuentes Papá. No sé si en este momento ustedes se nos esté pasando alguien del comité editorial que hemos propuesto, pues ahorita igual lo podríamos agregar. Sabemos que, bueno, pues muchas veces, como en todo, empezamos muchos y acabamos pocos, pero pues aquí yo creo que hay mucho interés. Yo creo que este libro pues va a ser algo que va a salir padre, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera proponer a alguien que se nos esté pasando, algún médico que se nos esté pasando, que por su trayectoria, por sus conocimientos, por todo lo que ha aportado, ustedes crean que se requiera. Si no, bueno, si no, nos avisan. Uh-huh. Esto es un libro de todos y para todos, entonces en el cual, pues en cualquier momento todos participamos. También de los coordinadores de especialidad de ortopedia, pues aquí van a estar algunos nada más. Es importante que abren ahora o callen para siempre, no, que haya un coordinador y que ya cada quien dentro del capítulo o los subcapítulos que de estos emanen, pues se vayan distribuyendo y que haya alguien que coordine y que lleve la batuta. En tumores óseos le pedimos al doctor Rubén Amaya Cepeda, de columna ortopédica, el doctor Eulalio Lizalde Martínez, de endoprótesis, el doctor Adrián Rivera Villa, de ortopedia pediátrica, el doctor Juan Agustín Valcarce, artroscopía, Henry Quintela, infecciones óseas, doctor Joel Benjamín Torres Fernández, miembro torácico, doctor Fabián Ramos, miembro pélvico, doctor José Antonio Hernández García. Eso quiere decir que son los únicos capítulos que hay, pero para empezar ya a trabajar y que ya sepan cada quien a quién se van a dirigir,
si alguien quiere escribir algo de Tumor de células gigantes, por ejemplo, pues ya dirigirse directamente con Amaya, con la doctora Amaya, y ya empezar a ponerse de acuerdo cómo es que van a escribir para que ya dejemos de estar dando brincos. Y de lo mismo, de artroscopía, de torácico, para que realmente vayamos avanzando. De la misma manera, dentro de los coordinados de trauma, pues igual tenemos de cadera y pelvis al doctor Leonel Nieto Lucio. Es situación igual de preguntarle. Ahorita nosotros llamamos a los jefes de servicio, puesto que son los que ahorita pues traen la batuta y tienen esto aquí. Ustedes saben, Leonel Nieto ya se jubiló, pero vamos a ver si él ahorita sigue como coordinador del capítulo, porque uno piensa que se jubilan y tienen más tiempo y a veces resulta que es todo lo contrario, ¿no? Que ya se pueden hacer todo lo que tenían pendiente, si no ya nos dará luz verde para hacer con Grush, pero finalmente yo considero que van a seguir trabajando juntos como equipo que son. De Feo Rodilla, el doctor Jonathan Josué González Martín, de columna traumática, Gustavo Casas, de por expuestas, Alejandro Islas, de miembro pélvico, el doctor Anselmo Rosier Guillot, de trauma pediátrica, el doctor Adrián Rocha Garfias, de torácico, el doctor Ignacio Bermúdez Soto, de urgencias, el doctor Guillermo Alejandro Salas Morales. Nos faltan algunos, vamos a seguir viendo, pero sobre todo queremos que estén los coordinadores de especialidad de trauma para que ustedes sepan con quién se van a dirigir de acuerdo al tema que ustedes quieran abordar, pues ya sea directamente, ya sea a través de pues, WhatsApp, por teléfono, por correo, pero que ya empiezan a avanzarle. Y bueno, aquí pusimos los coordinadores de especialidad misceláneos, plexobraquial, al doctor Rogelio Josué Solano Pérez, y perdón, no pusimos la diapositiva donde están todos nuestros queridos invitados de que nos acompañaron en el foro, cada quien en su ámbito de expertise, que son, pues realmente trabajamos de la mano, trabajamos juntos, el paciente de nuestra especialidad, realmente, sobre todo en trauma, pues no llega solo, ¿no? No llega sin un trauma de tórax, sin un trauma craneoencefálico, no llega en las mejores condiciones hemodinámicas, entonces, a mí me da mucho gusto que se hayan integrado el día de hoy, los doctores que van a participar en el libro con nosotros y que realmente es muy importante sus aportaciones porque muchos de mis compañeros en los lugares donde ellos habitualmente hacen su práctica médica, pues realmente no tienen la cantidad de colaboradores que nosotros tenemos, la fortuna en Magdalena de las Salinas. Entonces ellos se han súper especializado y es importante que ellos pues también compartan su experiencia. Y bueno, también, por ejemplo, aquí a Leida le pediría que se coordine también con el doctor Torres, por ejemplo, Benjamín Torres, para que cuando hablen en el capítulo, aunque independientemente de medicina interna, en el capítulo de infecciones óseas, pues todo lo que se ha crecido en esa parte, ¿no? También con la doctora Maru Eugenia, pues yo le pediría que también se coordinara con algunas de las especialidades donde cuesta un poquito más de trabajo la interpretación de algunas placas, en las cuales ustedes yo sé que tienen así hasta detallado qué se tiene que ver en cada placa para que de esa forma lo hagamos más completo. Y les digo, no sea tan extenso, sino que rápidamente uno pueda avanzar. De las reuniones de trabajo, estamos pensando que sea cada martes, cada 15 días, martes de cada 15 días, cada 2 semanas por Zoom. Y bueno, ya ustedes conocen que va a tener el reconocimiento y el apoyo por parte del Consejo Mexicano de Ortopedia, que es nuestro máximo órgano rector, que eso pues le da mucho punch, eso es bueno. Y otros patrocinios que todavía no los podemos sacar a flote, porque pues si no del plato a la boca se cae la sopa, entonces vamos a esperar así como el reconocimiento que se tiene, ¿no? Entonces ahorita vamos a trabajar en lo que a nosotros compete, que esto va a venir y seguramente va a ser muy bueno para todo, para que nuestro libro tenga más reconocimiento. Otra de las situaciones que no pusimos y que yo insisto, es que nosotros dentro de, pues, expertos en hacer, en elaborar un tema, uno de los capítulos, pues también, así como vamos a poner un caso clínico ilustrativo, sería muy, muy, muy conveniente
que mandaran un caso clínico también aprovechando al Consejo Mexicano de Ortopedia. Eso va a hacer que pues nosotros estemos conscientes de que se abordó todo el tema en general y que cuando un residente o un sustentante esté preparando su examen del consejo, pues tenga la certeza que este librito, el librito no lo estoy menospreciando, sino que esto pueda ser una forma de ayuda para la preparación del examen del consejo, y eso sería muy padre, ¿no? Para ella, aparte de que estamos unificando como magdalenos, también protocolos de manejo, y como comentábamos en un principio, no solamente es lo que dicen o lo que hacen en el otro lado del océano, ni tampoco es lo que yo creo que está bien, sino aquí se combina la experiencia de muchos de ustedes junto con la experiencia que hay en el mundo, obviamente, pues tropicalizado a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ese es un momento que va a hacer que el libro tenga mayor realce, ¿no? Porque no solamente va a ser qué hacen en otros lados, sino qué hacen contrastado con la experiencia de dos casos, ¿no? De un montón de casos que tenemos. Por eso es bueno que le pongamos para que quien vea ubique que la experiencia no es de 3, 4 casos que vivimos en todos, sino pues son de cientos, inclusive, como les comento, de miles de pacientes que se han visto. Y el cronograma de trabajo, reuniones de trabajo y revisión de avances, está el 24 de noviembre, se les va a dar un tema de búsqueda bibliográfica en línea. Esto nos va a ayudar a todos, va a refrescar a los que la manejan muy bien, pero también va a ayudar a todos los demás a que puedan localizar la bibliografía de una manera más rápida. También me parece que el doctor Ruiz por ahí tiene algunos conectes para que podamos localizar también bibliografía de forma más rápida. A veces nos perdemos y a veces andamos buscando otras cosas y hasta ahí llegamos. Las reuniones serían 1 de diciembre, 15 de diciembre, de ahí hasta el año que viene, 5 de enero, el 2021, que esperemos que ya nos trate mejor. Ya para el 19 de enero, si ustedes se fijan, ya viene la primera revisión, para que ella empiece a escribirle, para que ella empiece a hacer, pues ahora, en estas vacaciones, en este confinamiento obligatorio que vamos a tener, pues a ver si nos podemos aprovechar para escribir un poco más. El 2 de febrero tenemos tamales y revisión, el 16 de febrero, 2 de marzo, el 16 de marzo, y lo que pretendemos es que para el 30 de marzo nosotros estemos haciendo una entrega final para que ya nuestro grupo de expertos del comité editorial pues ya puede empezar a hacer las revisiones y se pueda ir entregando a la editorial y que de esa forma vayan haciendo toda esta corrección de estilo y todas estas situaciones que ustedes conocen, que es lo que habitualmente hacen. Doctor Ruiz, ¿algo que quiera agregar? No, creo que no sé si tengan alguna pregunta o algunas cosas que preguntar o que definir en forma mejor. Dos cosas, como dice Cristiane. Dos cosas voy a decir nomás. Yo quiero sugerir para el comité editorial, ¿sí?, al doctor Martín Tejeda y autoproponerme también para este comité editorial. Martín y yo hemos estado trabajando en el comité editorial de la revista Ortotips. Entonces, del 2014 para acá, creo que Martín desde antes que yo. Entonces, él tiene mucha, mucha experiencia en esto también. Entonces, me gustaría sugerir a Martín, está presente, que diga que sí. Y autoproponerme yo también. Yo hice una maestría en ciencias médicas en 2004. Y pues tengo la experiencia del Comité de Trabajos Libres del Congreso y del Comité Editorial de Ortotips. Entonces, yo sé que es mucho trabajo ese, como dice Frida, somos muchos. ¿Quién sabe si todos terminemos en el comité editorial? Porque sí significa mucho trabajo. Y hacer una propuesta de la bibliografía, ponerle la de Vancouver nada más, porque si decimos de una y de la otra, luego para el comité editorial sí va a ser un relajo poder cambiar toda la bibliografía. Entonces, que adoptemos la de Vancouver, salvo que el doctor Edgar Márquez, que también está presente aquí, tenga alguna otra sugerencia, pero se me hace que
con la de Vancouver, con una sola de las referencias bibliográficas, para si no, que la gente no diga uno u otro o el que yo tengo por aquí. Entonces, esas son las dos cosas. Gracias. Rodríguez López. Gracias. Me leíste el pensamiento. Excelente. Bueno, ¿qué tal si te? Sí. ¿Y Martín? Martín, ¿qué opinas? Por mí no hay problema. De hecho, yo ya había incluso comenzado a hacerle algunos comentarios al doctor Ruiz acerca de por ejemplo, de mi área, ¿no? ¿Cuáles serían los temas que yo sugeriría para el área de columna, que es la que yo manejo? Y también había dado una posibilidad, no sé qué opinen ustedes, de que se puede manejar como, en lugar de ponerlo al final, ponerlo al principio, el caso clínico, y de ahí ir desglosando cuáles serían las bases para establecer tanto como un diagnóstico, como un tratamiento apoyado por una bibliografía. Entonces, yo lo había propuesto al revés, no que fuera el caso clínico al final, sino que el caso clínico fuera el de inicio para llamar la atención de quien estuviera leyendo. O sea, un artículo te llama la atención desde el principio. Si tú comienzas a leer los primeros renglones y te llama, sigue leyendo. Pero si no te capta la atención desde el primer momento y comienzas con un desglose, con una historia, con unos antecedentes que a veces son aburridos, la verdad es de que se pasan a otra lectura. Y eso nos ha tocado verlo mucho. Entonces, pues se tiene que atrapar la atención de quien vaya a leer. Y como la mejor forma que hemos visto es siempre con un caso clínico que le represente la duda de qué es lo que sigue, qué es lo que se va a hacer, cómo se hace el protocolo para el diagnóstico y cómo se razona el mejor tratamiento posible en base a la bibliografía y, como dices, en base a la experiencia, ¿no? Claro. Claro, sí, eso es importante. Realmente es acaparado. Qué bueno que lo tocas, Martín, en el sentido de que vamos a tratar de los antecedentes, la historia, solo lo que realmente sea interesante o sea parte. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a llevar mucho y cansa. O sea, van a cansarse a la hora de leerlo. También no extendernos tanto en esta parte para que pues rápidamente ubicar en la historia, en el momento, y ya qué sigue, ¿no? El método diagnóstico, el tratamiento. Pero sí, yo creo que es buena, muy buena esa consideración de empezar con un caso clínico para despertar el interés. Y inclusive con algunas preguntas que al final se van a contestar, que esto también, pues uno piensa que lo sabe todo y de repente empiezas a ver y ¡ay! Creo que no, entonces eso también nos obliga a leer el libro, ¿no? Bueno, el capítulo. Iba a comentar algo parecido a lo que dijo. Iba a comentar algo parecido a lo que dijo Martín. Escribir un libro como el que se pretende es bastante amplio, muy grande. Son muchos capítulos: cadera, rodilla, hombro, etcétera. Va a salir prontuario y varios capítulos, varios tomos. Tomos. El chiste es tratar de que el libro tenga una especie de orientación. Voy a inventar, se me ocurre decir, diagnósticos. Entonces, todos los que escribamos algo, o los comités que escriban, etcétera, sean de diagnóstico. Otro podría ser tratamientos en osteotomía, bla, 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 bla. Es decir, tratar de buscar un tema, porque va a ser muy ambiguo. De todos lados van a llegar diferentes temas, va a ser un problema. Entonces, tendríamos que buscar, uno, el libro que se quiere escribir, ¿qué se pretende? ¿Es como ayuda para residentes, para prepararse al examen de la UNAM? Dos, ayuda para los médicos que están empezando. Tres, de alta especialidad, no lo sé. Tendríamos que ver cómo se va a escribir, qué temas se tienen que escribir. En cuanto a la bibliografía, yo estoy completamente de acuerdo que de una vez debe ser un informe. Yo propongo Vancouver, para mí es la más sencilla, la que todo el mundo lo conocemos. Y debemos ser todos los mismos, porque al momento de hacer la revisión, las personas que alguna vez se han visto involucradas en revisión, Felipe Gómez tiene mucha experiencia, es un verdadero cohete cuando cada quien presenta diferentes formas de bibliografía, por ejemplo. Todos debemos ser iguales en el estilo que se escriba,
en la numeración que se escriba, la bibliografía, tamaño, etcétera, todos debemos ser iguales para que sea más fácil la corrección. Entonces, no sé, Martín dice poner el ejemplo, un caso clínico, y de ahí seguir. El chiste es caso clínico de qué. Hernia de disco, fractura, deslizamiento, etcétera. Necesitamos buscar temas específicos o buscar uno o dos temas más comunes, no lo sé, pero tiene que ser algo más específico, si no va a ser demasiado extenso el libro. Sí, sí. Quisiera comentar algo. Doctor Ruiz, de que sería bueno dirigirlos ya sea a residentes como para ayuda y buscar la patología más frecuente, o sea, buscar, por ejemplo, de las fracturas, cuáles son las más frecuentes, cuáles, no tanto las de su especialidad, porque esas no tendría caso hacer un libro de esos, porque entonces hay libros mucho, muy buenos de cada especialidad. De hecho, pues bueno, si buscas cadera, pues hay 25 mil libros, y hay de artroscopía y otros tantos. Entonces no se trata de aquí de hacer un libro de para su especialidad. Más bien los conceptos generales de la patología más frecuente de músculo esquelético encaminada hacia gente que está haciendo la especialidad o que tiene poco tiempo de la especialidad y que quiere tener una especie como de manual o de prontuario para la patología más frecuente. Para mí eso sería lo más simple, ¿no? O sea, si yo tengo 20, 50 temas de columna, pues no voy a poner los 50, voy a poner 10, los 10 más frecuentes. Por eso decía, tenemos que buscar un nivel como para ver a quién va dirigido el libro. Sí, de hecho, sí lo habíamos comentado, esto está dirigido a la ortopedia general, efectivamente tienen toda la razón en cuanto a no nos vamos a meter a nada de las subespecialidades, o sea, realmente ahí sí no acabaríamos, como dices, Mérida, sino no, que mucho. Eso está dirigido al ortopedista general como una manera de dirigirnos hacia el consejo, pero esto, pues, platicábamos la vez anterior que inclusive, pues, en la práctica diaria, aunque te dediques a la pura cadera, de que de repente te llegue un paciente con alguna patología ortopédica y te pregunte, pues de alguna forma nosotros podemos salir al quite a la hora de revisarlo en el libro, ¿no? Esto es completamente un prontuario, por eso estábamos pensando en el nombre de cómo decirlo. Esta es una ortopedia general. Esto realmente, cada capítulo va a presentar pues los diagnósticos más frecuentes, los diagnósticos más comunes junto con el tratamiento más común para que de esa manera se tenga un concepto y un tratamiento general y que ya esto ya se basó en un consenso de expertos, ¿no? De expertos en la materia y que no solamente es mi experiencia propia, sino tu experiencia inclusive en diversas partes de cada uno de ustedes que se encuentran en algún estado, en algún otro hospital, la experiencia que se tiene acumulada, contrastada con la experiencia en la bibliografía. Pero sí, definitivamente es para ortopedia general, tanto para jóvenes como también no tan jóvenes, que ya se han dedicado exclusivamente a hacer una sola cosa y que pues no por eso deja de ser uno menos efectivo, ¿no? O eficiente, y que los pacientes de todas maneras nos van a preguntar acerca del cuñado, ¿no? O de alguien más, que eso también puede ayudar, y como un recordatorio para todos, como para avivarse. Ya eso ya, después de cada capítulo, probablemente, si quiere igual hacer otra cosa, ya emanará, pero ya de súper especialidad, porque si no, sí se vuelve el cuento del nunca acabar. Así es. Por eso cada jefe de capítulo, pues es el que va a definir cuáles son los temas de mayor importancia, ya sea por lo común, pero también los de difícil diagnóstico y que un retraso en el tratamiento también puede ser, es vital, ¿no? Entonces también eso ya cada quien lo va a decidir en su capítulo y van a poner los temas que se van a tratar. Y también es importante de la cantidad, tu sea límite de cuartillas mínimo, cuartillas máximo, como dicen, a doble renglón y uniformar el tipo de letra. Arial, New York, no sé, pero ya hay que uniformar de entrada el tipo de letra. Pero, número de cuartillas, ¿no? Perdón, buenas noches a todos. Felipito. Felipe Gómez.
Buenas noches, doctor. Quisiera un comentario acerca de esto. Antes que nada, una felicitación por la iniciativa. Es una iniciativa muy ambiciosa, que yo creo que este libro puede llenar un gran hueco que tenemos. Las universidades en el país tienen las facultades de medicina, tienen un programa un programa universitario para enseñanza de las bases generales de la ortopedia y traumatología. Y también tenemos residencias. Yo quisiera, a manera anecdótica, hacer un comentario, este comentario. He tenido la oportunidad de ser profesor titular de la Universidad de La Salle en la residencia de ortopedia. Y déjenme decirles que pasa una cosa muy interesante en esto. Y con eso voy a redondear un poquito mi idea final. Mi obsesión es que tuvieran mis alumnos, son 8 nada más, eran 8, una fuente de información. Entonces me dediqué a comprar e-books y tenemos ahorita casi 500 e-books de ortopedia, de todas las especialidades. Pero resulta que cuando ustedes analizan estos libros, los criterios que se mencionan en cada uno de los libros a veces no se parecen nada uno con el otro. De tal manera que primero es una gran idea que va a cubrir lo que ya se ha dicho, que tenga como meta no el superespecialista, sino que el médico general de ortopedia general en general, pero que también le va a servir mucho de apoyo a los residentes y a los estudiantes de medicina que no tienen un solo libro de guía como referencia. Porque resulta que se dice en los exámenes del consejo, por ejemplo, cómo trata la fractura de Coles, y entonces dicen, bueno, pues es que es una fractura sencillita, le vamos a poner un yeso, o le vamos a poner unos fijadores externos, o le vamos a poner una placa, mil cosas. Yo creo que debe empezarse, y es mi propuesta, hacer una guía general de cómo debe organizarse el libro. Esto no es muy difícil, porque ya existe una enorme cantidad de guías de cómo elaborar un libro de nuestra especialidad. Entonces, esto lo aprendí siendo editor en jefe de la única revista indizada de América Latina, que es Acta Ortopédica Mexicana. Durante 8 años lo hice de una manera sistemática y por eso les estoy hablando que existen esas guías, que son aceptadas universalmente. Entonces, la primera es que se dé un formato, una guía general. Ahorita acaba de suscitarse una circunstancia de bibliografía. O sea, reglas generales de publicación, normadas internacionalmente, no tenemos que buscarle por muchas cosas. Entonces, mi primera propuesta es que se haga una guía general. Y esa guía sea basada en los programas que exige el consejo que debe conocer un profesional de la ortopedia. No tenemos muchas cosas donde irnos. Ellos ya lo tienen perfectamente definido. Y esto sería muy, muy, muy interesante como primera cosa. La segunda cosa que quiero decir es la calidad de lo que se va a mencionar. Un problema grave que tenemos es que muchos capítulos de muchos libros, sobre todo latinoamericanos, son como anecdotarios. Entonces, esta calidad es fundamental para poder que en evidencias justifiquemos lo que se está escribiendo. Y esto se puede normal en esa guía general. Es decir, calificar la evidencia que se tiene en cada uno de los escritos, incluso hasta por renglones o por citas, para que veamos que si se califica con un nivel de evidencia 1, bueno, son 3 artículos. Y advertir que la mayoría son nivel de evidencia 4, de tal manera que en cuanto a evidencia, es muy dudosa la decisión que pueda tomar un médico para atiborrarle a un paciente esto. Pues Chato, Frida, yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es empezar por esa guía general. Yo con todo gusto les puedo enviar algunas, de las que he utilizado en la edición de libros. Estamos ahorita trabajando en uno de vástagos cortos. Ha sido un rollo. Llevamos 2 años y no podemos terminarlo. Aquí tenemos un problema porque, como es un libro con autores internacionales, es un problema. Sin embargo, es muy ambicioso el tiempo que están marcando, también se me hace muy ajustado, pero en fin.
Vamos a hacer una ilusión de que se va a lograr en ese lapso. Resumo, una guía general y un examen de calidad de los escritos. Un examen de calidad. Adelante. Ah, ¿cómo? Perdón, doctor, no lo entendí. Sí, mira, Frida. Sí, la evidencia de... Excelente, doctor. Nada más recordar el rapidito. No se olvide que cuenta con Dolocamplus, ya lo conoce, ¿verdad? Sí. El Tremepel, doctor, gabapentina, tramador. Alguien que cierre su micrófono en el consultorio. Estrenas una en la especializada. Buen gol. Estrenas una en Walmart para que aprovechen sus pacientes. Alguien que nos está escuchando, que cierre su micrófono de consultorio, por favor. Es Becerril. Ya lo apagó. Ajá. Debe ser el patrocinador oficial. Listo, creo que ya puede hablar, doctor sí. Gómez. Sí, doctor. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo en el artículo, los artículos que todos los que somos miembros de la American Academy hacemos. Se menciona en el artículo, en el texto del artículo, las citas y las referencias. Ah, ya. Y entonces se califica en evidencia, se pone en negritas las que son nivel 1, 2, en inclinadas las que son otro nivel, etcétera. Porque una de las cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado es precisamente la calidad. Una de las cosas que pedimos los que leemos bibliografía, que ahorita tenemos un acceso brutal a bibliografía, uh-huh, es que lo que leamos tenga calidad. Y esa calidad en nuestro mundo es evidencia y experiencia. Por supuesto, no solamente la evidencia, sino también la experiencia. Y entonces, en cuanto a la evidencia, hay manera de calificarlos. Entonces, eso uh-huh nos asegura que lo que se dice ahí está o no, debe ser o no tomado como una recomendación para aplicar en un paciente. A eso me refería, Frida. Perfecto. Sí, es que como no le escuché esa última parte, no, muchísimas gracias. Perfecto. Y pues sí, aceptamos totalmente la ayuda. Usted nos dice, si nos lo manda, si vamos, lo que usted nos diga va a estar bien. Yo me pongo de acuerdo ahí con el chatito. Que somos, sí, cómo no. De la misma lancha en el hospital. Los podemos ver ahí frecuentemente. Bueno, aquí estoy poniendo pongo los correos de cada uno de los coordinadores en forma inicial, pues para que tengamos como una comunicación directa y pues no perdamos tiempo en pensar en quién o qué. ¿Dónde lo localizo, no? Si quieren copiar al que más confianza le tengan, aquí lo tenemos. Nada más agregando a lo que decía el doctor Felipe Gómez, entre los libros que se han pasado ahora por el chat, está uno que es Cómo leer artículos médicos. Es la última edición, han salido como 3 o 4 ediciones de ese libro. Y más que nada es para ver sobre qué artículos son los que tienen mejor calidad para poderlos poner como referencia bibliográfica y cómo poder establecer el nivel de evidencia de acuerdo al nivel de esos artículos, ¿no? Pero está enviado dentro de los libros que han puesto en el chat, por si lo quieren buscar ahí en estos libros. Es un libro de unos autores ingleses. Uh-huh. Y es ya como la cuarta edición de este libro. El primero salió, yo le digo porque yo lo compré, en el 96. Y me sirvió mucho para mi tesis cuando hice la maestría en ciencias. Entonces, ha servido mucho y es un libro bastante accesible para poderlo consultar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Sí, de hecho, lo buscamos y si lo tenemos para subirlo, ya sea más fácil para todos ahí consultarlo. No sé si alguien lo tenga ahí disponible y ya nada más lo compartimos. Entonces, para resumir, Chato, primera tarea es
reunión con Felipe con Chato ahí en el museo que se reúne. Chato, tú y yo nos podemos ver ahí en el hospital. Exacto. Sí, cómo no. Y este, sí. para tratar de uniformar esto, porque es verdad, es un reto. Bueno, yo tengo 2 libros publicados, he participado en el número de libros, y es todo un reto uniformar el libro, si no va a ser de chile dulce y de manteca. Sí. Yo creo que si tenemos una buena guía general de qué es lo que se debe incluir, lo que no se debe incluir y cómo se debe incluir con las reglas editoriales internacionales, que no hay que buscarle mucho, si no, no inventamos nada, ya está todo inventado. Claro. ¿Nos ponemos de acuerdo tú y yo, Chatito? Sí, cómo no. Dime qué día y ya estuvo. Pues el día que tú quieras, y aquí estoy en pandemia, así es que no. Sí, claro. Esta es una propuesta, nada más. No es este. No lo veo por por el margen, pero o sea, esto es, está bien, gracias. Este, esto es algo de lo que podríamos este, tomar como para inicio. Claro que esto nada más es una, un nombramiento general de lo que podría hacerse. Por ejemplo, el doctor Sergio Anaya, el doctor Jorge Aviña Valencia, le solicitaríamos historia del trauma o historia de la traumatología en México o historia del hospital, pero ya sabemos que él ha escrito y mucho acerca del politrauma, del manejo inicial en urgencias y demás, pero puede tomar lo que él quiera. El maestro Salvador Beltrán sería del comité revisor. Nacho Bermúdez están por orden alfabético, ¿eh? Amarillo, el charro amarillo, el doctor Carriado como revisor, José Luis Carrillo en ortobiológicos, lo que nos quiera escribir. Otro revisor sería el doctor Casas, Alberto Cuellar, saludos, pie mínimo invasivo, que es... Yo creo que es de la gente que esto lo opera a diario. Toño Cueva, el manejo de las hernias de disco con discolisis. Dietmar, Durazo, Eulalio Lizalde, como coordinador de columna ortopédica. Javier Espinosa, fracturas de cadera, abordajes en urgencia. El abordaje de la cadera, de la fractura de cadera en urgencias. Enrique Espinosa, desarrollo del esqueleto, que del creo que no sé si tiene una especialidad o algo así. Rafa Fajardo, Chela Gallardo, ¿qué más que trauma de la pelvis? La doctora Galicia. Cadera. Cadera. La doctora Betén. Torácico. ¿Sí? De miembro torácico. ¿Quién sabe más de rodilla hemofílica que Armando Hernández? ¿Sí? Y este, Alejandro Islas, jefe de fracturas expuestas y polifracturados. Entonces, con los dos temas, le podemos echar la mano ahí con eso. La doctora Ana Cristina King, que acaba de publicar un artículo de pie diabético. Ledo de Tejada, medicina legal, sería el informe médico, el informe técnico médico. Leonardo López Almejo, lesiones vasculares. Bernardino López, también medicina legal con responsabilidad médica. Daniel Luna Pizarro, fracturas de rodilla. La doctora Sofía Irene, fracturas en los niños, también como revisora. La doctora Frida Medina, como que está aprendiendo ya con el politraumatizado. Y algo de fracturas expuestas. Heber, tribología en artroplastía de cadera. Leonel Nieto, trauma de cadera. Raúl Monroy, doctor Fernando Padilla, lo que pueda, lo que nos quiera escribir o revisar. Leonardo, Leobardo Palapa. Pérez Correa. Jorge Pérez Hernández, estuvo mucho tiempo en fémur y rodilla. Henry, el director de ortopedia actual.
Eduardo Quintero con fracturas y biomecánica y consejo principios biomecánicos. Redondo Aquino, Arturo Reséndiz. Perdón. Alejandro Reyes Sánchez, Adrián Rivera Villa, infecciones óseas, Salvador Rivero Bochet, Rafael Rodríguez Cabrera, ¿con qué nos puede ayudar? Rosier, José Antonio Ruiz Becerra, cirugía general, que sería trauma de tórax, trauma de abdomen, que sería lo más, su servidor. Ya en la actualidad, medicina legal para politraumatizadas y fracturas expuestas. Alejandro Salas, paciente politraumatizado en urgencias. Rogelio Solano, las lesiones nerviosas y las lesiones de plexo braquial. Valcárcel, León, Juan Agustín, el método Ponseti. Ecuatl, Martín Tejeda Barreras. Me dijiste hernia de disco y biomecánica de la columna o escoliosis. No, había dicho patología de hernia de disco, escoliosis o espondilolistesis, cualquiera de esos. Bueno, ¿quieres todos? No hay problema. La doctora Sacil. Sí, el doctor Diego Velázquez Moreno. Esto es más o menos lo que habíamos considerado que pudiesen ayudarnos. Y en los temas misceláneos, maxilofacial, traumatismo craneoencefálico, el doctor Leopoldo Herrera, quemados, trauma de abdomen, ya lo comenté. Sí, todos que estuvimos en el foro, ¿no? Con la doctora María Eugenia Solano, con radiología y la doctora Hinojosa Morales, con principios y manejo de medicina interna. Hay muchos temas que son muy, muy interesantes. Ahí en la actualidad ya se puede programar o ya tenemos hasta cuánto es el sangrado permitido en un momento dado en una cirugía. ¿Qué medidas tomar desde antes de operar al paciente y demás cosas? ¿Sí? Esto es más o menos la visión que tenemos ahorita del libro este que queremos iniciar. Comentarios, por favor. La verdad que los dejé anonadados. No, este es son, nos fuimos agrupando, pero por supuesto que cada quien se va a agrupar, cada oveja con su pareja, para que ya puedan ir trabajando juntos y ver cómo van escribiendo el capítulo. Aquí lo importante es que realmente sea un capítulo de experto y ya cada quien se va a ir poniendo o agrupando de acuerdo a lo que vea cada coordinador de capítulo. Y ya sobre la guía general, bueno, eso ya nos va a ayudar a tener una mejor calidad. Y sobre todo, como lo dijo el doctor Felipe Gómez, ¿no? Tener la calidad de la evidencia contrastada con la experiencia. Eso yo creo que es bien, bien, bien importante, porque la experiencia es mucha, pero siempre contrastando con lo que se ve, qué se dice en otros países, cuál es la experiencia de otros países, pero también cuál es la nuestra, de acuerdo a nuestros recursos y de acuerdo al tipo de pacientes que tenemos nosotros. Interesante. Pones tu presentación, Frida. ¿Perdón? Pones tu presentación porque todavía creo que tenemos por ahí la tarea, ¿no? Sí, la última es la tarea. Viene la parte triste. Pero ya no la tengo. Ya me robaron la tarea. Bueno, pues la tarea, no sé qué hice con ella. Ahí está. No sé si la compartí la pantalla. No sé si la ven. Bueno, la tarea es el 24 de noviembre.
que nos vamos, es la próxima cita. Los capítulos los... Doctora, no se está compartiendo su presentación. ¿No? Ah, perdón. ¿Qué sabe sobre él? Ok. Se sigue escuchando voces de fondo. Hay que pedir que todos los que no vamos a hablar, por favor, apaguemos el micrófono para dejarle solamente el micrófono abierto a la doctora Medina y al doctor Ruiz, porque se escucha mucho ruido de fondo. Sí, ya lo silencié, doctor. Lo que pasa es que los dejo abiertos porque luego quieren comentar cositas, pero ya están todos cerrados. Pues quién sabe qué pasó con la presentación, pero se desapareció. Pero bueno, ya dejo de compartir. Porque yo la veo, pero ustedes, pero no. Ya, no, ya se ve, ya se ve. Ah, ya la veo, que sea así de pedacito, sí. Bueno, que. Okay. Ya le iba a hablar a Sotelo para que te ayudara, pero. Bueno, pues no sé qué pasó, pero bueno. Para el 24 de noviembre tenemos la tarea. Esto no podía quedarse sin tareas. No, es importante que hagamos tareas, donde vamos a tener ya de cada los capítulos los subtemas respectivos de esto que estuvimos hablando, pues sobre todo lo más común para ortopedistas generales, acuérdense, y pues de acuerdo a lo que dicta el consejo. Si nos vamos al PUEM, nunca vamos a acabar realmente. ¿Qué es lo que, pues los requisitos que necesitamos para hacer una práctica cotidiana ortopédica sin ser necesariamente súper especialista? Los autores propuestos tienen que ser pues magdalenos, y en caso de que tengan algún invitado especial, pues lo sometemos aquí en consenso general. No sé, por nuestra parte sería todo. No sé si usted quiere agregar algo, doctor Ruiz. Sí, porque... Bueno, preguntarles si está bien la reunión los martes a las 8 de la noche o lo quieren más tardecito, 8:30, 9 de la noche, para que ya se haya terminado la consulta, no estar necesariamente en esto, que sea apresurado a las 8 de la noche, no lo sé. Muy bien. No, está bien, doctor. Yo pienso que está bien. ¿A las 8 está bien? Sí. Sí, yo pienso que sí. Ok. ¿Estaríamos terminando generalmente como a esta hora? Sí. Está bien, perfecto. Sí, está bien, doc. Ajá. Ok, entonces, sería para el próximo martes. 24. Y de tarea sería simplemente, pues, definir el nombre del capítulo que quieran hacer, lo que quedaría sería, por decir, una consideración, que será pie Charcot, que te comuniques, Carlos, con el coordinador de pie, ¿sí? Con Fabián. El tobillo, ¿dónde quedaría? Para que en un momento dado, pues, obviamente no se repitiera. Ya vemos que es una diferencia con lo de la doctora King. Entonces, ese es el tipo de, es un pequeño trabajo, pero ya comenzamos a tener algo de idea de lo que vamos a trabajar. Sí, Ever, ¿en dónde quedaría tu capítulo? Sí, la tribología y demás cosas, qué diferencias con los vástagos y demás cosas. Entonces, yo creo que eso, comencemos a ordenarnos en algo cuando menos, ¿no? Esa es la consideración. Y en mi opinión va a ser muy constructiva la reunión que vas a tener con Felipe. Él tiene muchos avances ya, y una vez que te reúnas vas a ver cómo vas a embonar bien y se va a disparar muy fácil después esto. Doctor, una vez solamente, el siguiente martes yo voy a estar con el en vivo del colegio, es casi esta misma hora. O sea, no voy a poder participar ni Ana el siguiente martes. Pero yo me comunico con el encargado. El encargado de lo de Pietuvillo para dar los temas y las cosas, las observaciones, pero no voy a poder estar en la reunión, Diana, porque tenemos el vivo del congreso virtual. Sí, sí se recorrió. Sí, acuérdense que congreso. Esto sube. Esta sesión se sube, se graba. Aquí la única situación es no tener la participación activa, pero de todas maneras lo que se plasme se va a quedar grabado y lo se puede meter después.
Recordarles que el otro jueves es la sesión de sesión general con anecdotario y demás cosas. Y sobre todo para que conozcan a los ganadores, los 4 ganadores de los 6 premios que se dieron en la FEMECOT, ¿no? Entonces eso, para que vean dónde está parada Magdalena de las Salinas. ¿Ok? Bueno, pues muy bien. Un comentario nada más. Donde sí, me pusieron falta, nada más pusieron traumatismo y abdomen, faltó tórax y abdomen. No, bueno, nosotros sí tenemos como tórax y abdomen en el cuadrito. Sí, pero, estás, sí, pero no me faltó tórax, pues. Sí. Pero de todas maneras, ahí es donde entra usted como experto y ya de su capítulo y sus subtemas, ya usted los va a encuadrar, los va a ir poniendo. Okay, perfecto. Por favor. Sí, claro que sí. Sí, o sea, no se basen en lo que nosotros les pusimos, sino más bien con base a su experiencia, ustedes ya vayan poniendo cuáles son los subtemas que son importantes, les digo, por importancia, por frecuencia, o también porque el diagnóstico diferencial debe ser muy importante para que no ponga en peligro la vida. Claro, exactamente, sí. Sí, como no. Claro. Ok, bueno, si no hay otra cosa, pues muchísimas gracias, vamos a procurar que empecemos temprano y terminemos temprano para que esto no sea también tan cansado para todos. Siempre nos da, es un gusto verlos. Realmente creo que disfrutamos, creo que no es nada, no soy yo la única que disfruta el verlos, el escucharlos, pero sí queremos respetar el tiempo, sobre todo que pues nos vemos cada 15 días en la sesión y aquí vamos a procurar que sea de una hora, hora y cuarto, cuando mucho, para que ustedes tengan en cuenta que siempre estamos a las 8 en punto y que vamos a tratar de terminar 9:15 cuando muy tarde, en respeto a su tiempo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos en el día 24 es búsqueda bibliográfica en línea. Sí. Muchas y ya gracias. Con la guía que ya el doctor nos va a presentar. Ajá. Bueno. Gracias. Buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Queden con Dios, yo me quedo con la Virgen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansa, Jesús. Buenas Nos noches. Nos vemos la próxima. Que descansen. Que estés bien. Bye. Buenas noches, hasta mañana. Nos vemos. Juliana, gracias, hasta luego. Aida. Muy bien. Bueno, nos vemos, doctor. Estamos en comunicación. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Rebeca. Hasta luego.